México es un país multilingüe. En nuestro territorio hay 68 lenguas indígenas con 364 variantes. A los niños y jóvenes que las hablan, se les debe garantizar su acceso a la educación de calidad, inclusiva y con equidad. Para ello, se han emprendido esfuerzos a través de un trabajo colegiado entre las autoridades educativas, académicos, centros de investigación y profesores indígenas. Desde la Dirección General de Educación Indígena, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se han fortalecido los programas y contenidos, apoyado a los estudiantes y promovido la mejora de la infraestructura de las escuelas. En el marco del 40 aniversario de la Dirección General de Educación Indígena, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, destacó que de 2013 a la fecha, a través de programas como Escuela Digna, Escuelas de Tiempo Completo, del Programa de la Reforma Educativa y de Escuelas al 100, se han destinado recursos federales para el mejoramiento de los centros escolares. Se apoyó la rehabilitación y el equipamiento de 13.422 escuelas indígenas. Muy importante, porque cuando hablamos de 13.422 escuelas indígenas de educación básica, son dos terceras partes del total de las escuelas indígenas a las cuales apoyamos con los programas federales de manera directa. Desde una perspectiva de inclusión, se crearon 22 nuevos programas de la asignatura de lengua materna, 46 títulos de libros de texto gratuitos para preescolar, primero y segundo grado de primaria, así como 23 libros para el maestro, con el propósito de que los niños hablantes de una lengua indígena la valoren, aprendan a leerla y escribirla, además de que se identifiquen con su cultura y se involucren con su comunidad. Rosalinda Morales Garza, directora de Educación Indígena, destacó la pertinencia de que en las escuelas indígenas y multigrado haya autonomía curricular. La autonomía curricular, donde el maestro o la maestra puede definir qué hacer con parte del 20% del tiempo efectivo de clase. Y mejor aún para aquellas quienes tienen escuela de tiempo completo, que ese tiempo adicional pueda ser utilizado para el fortalecimiento de la lengua materna, para el fortalecimiento de español como segunda lengua o para la contextualización de aprendizajes. Como parte del 40 aniversario de la Dirección General de Educación Indígena, se realizó un encuentro internacional en el que participaron especialistas. Durante las charlas se reconocieron los retos que aún persisten para disminuir las brechas de desigualdad y darle la vuelta a los indicadores educativos y la realidad de las escuelas indígenas. Regina Martínez Casas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, destacó parte de estos desafíos. Por ejemplo, garantizar la equidad de oportunidades para que tanto niños como jóvenes continúen con sus estudios. La permanencia de niños y jóvenes indígenas en las escuelas es menor que el del resto de la población y existen pocos programas que buscan atender de raíz el motivo del abandono. La educación indígena en el país ha vivido una transformación en las últimas décadas con la participación activa de las comunidades, pujando por proyectos que reconozcan su identidad y organización propia, sus valores, cultura, conocimientos ancestrales y prácticas comunitarias.